Bien, amigos, hemos llegado al sitio donde vamos a grabar hoy nuestra luna misteriosa. Una luna misteriosa la cual llevamos unas semanas preparando algunos de los reportajes que hoy empezamos a emitir, como cada viernes, en Curiositas Televisión. Hemos llegado al sitio. Ahora sacaremos nuestras cosas y empezaremos esta investigación. Hasta ahora. Pues bien, ya hemos descargado las cosas del vehículo. Hoy el vehículo base que teníamos está averiado y vamos a utilizar este vehículo. Es igual, es un coche con cuatro ruedas y un motor, es lo mismo. Y ya hemos sacado todas las cosas de investigación y vamos a empezar a hacer todas las pruebas que hacemos diariamente cuando venimos a hacer cualquier programa de luna misteriosa. Vamos a seguir un orden, ¿vale? Para luego poder identificar todo aquello que no veamos o que las cámaras nos enseñen o los micrófonos nos delaten o simplemente las pruebas termográficas o la Kinect nos detecte esas energías como el otro día que habían dos personas, una de ellas de blanco, bailando de un lado a otro. Y bueno, y vamos a ver qué nos depara esta noche aquí en la luna misteriosa. Nos vemos en la próxima prueba, amigos. Hasta ahora. Pues bien, amigos, estamos aquí, como hemos dicho, en la cuenca de Barbará, donde dice que se aparecen unos frailes que aquí fueron ejecutados durante la guerra o de saber qué. Y dicen que por las noches, mucha gente que ha venido aquí, se les ha aparecido estas tres figuras en forma de personajes en blanco, ¿no? Nosotros vamos a poner unos sensores de movimiento, uno en cada columna, que es por donde pueden tener salida este tipo de seres o de energías, y a ver si podemos captar alguna. Os dejamos ahora y ponemos los sensores de movimiento. Hasta ahora, amigos. Bien, pues ahora ya hemos puesto la GoPro, hemos mirado más o menos el terreno un poquito por encima y ahora volvemos con las pruebas radioeléctricas a ver lo que nos podemos encontrar, amigos, ¿vale? Mirad, aquí estamos sobre 400 y pico, 500. La mínima es 000, por tanto aquí no hay ningún tipo de radiación, ninguno, no hay absolutamente nada. Tenemos una fuente también que nos podría variar por el hierro, por todo lo que hay por aquí, nos podría variar y en cambio no nos varía absolutamente nada. Vamos a acercarnos un poquito. Mira, una vez nos estamos acercando ya, digamos, a lo que es la estatua, nos está marcando 500, 600. Ahora aquí ya 700, donde es la estatua esta que decimos que se aparecen las ánimas, ¿eh? Son muchos los testigos que han dicho que aquí han visto tres personajes totalmente de blanco. Incluso alguno ha dicho o ha apresurado a decirse que no se le veía los pies, que solamente se veía como una espumosa de tres personas blancas, con un vestido blanco, perdón. Y que iban como sobrevolando el suelo, ¿no? Algo, bueno, que yo me gustaría verlo para creerlo, ¿no? Siempre he dicho que yo veo las cosas que me... O sea, que me creo las cosas que veo. Y aquí lo que veo que la radiación es muy, 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 muy pequeñita. 400, 500, por tanto aquí no tenemos ningún tipo de radiación eléctrica. Ninguno. Si nos acercamos podemos tener 600, 700, pero no pasa de ahí. Si la cámara lo puede apreciar, la radiación es... Abajo es casi cero, abajo es casi cero, no sé si la cámara lo puede apreciar. Y arriba son 455 y 0,26. Es una radiación muy, 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 muy pequeña, o sea, casi, casi invisible, ¿no? Por tanto, no tenemos ninguna radiación eléctrica aquí. Todo, llevar las cámaras, el equipo técnico, llevarlo todo. Por tanto, vamos a descartar que aquí hay algún tipo de energía eléctrica. Ahora vamos a intentar hacer las otras pruebas, que son las pruebas termográficas, y a ver si con las pruebas termográficas podemos encontrar algo. Hasta ahora, amigos. Pues bien, una vez hechas las pruebas termoeléctricas, vamos a realizar las pruebas termográficas, como siempre. Vamos a mirar si hay alguna cosa por aquí. De momento lo único que aparece es la luz que tenemos puesta. No hay ningún tipo de energía. No sé, ningún cambio de temperatura. Vamos a cambiar la zona por allí, una zona mucho más amplia.
Mira, ahí sí. Ahí se ve algo. Se ve como una especie de figura, pero muy. Ha desaparecido. Es el árbol. Ahí la vemos. Aquí sí que tenemos un tipo de figura. Al lado del árbol. Ahora ha desaparecido. Aquí sí, aquí ha pasado algo. Algo caminando. No sé si lo has visto tú, compañera, con la cámara. Acércate un poquito más. Vale, quieta, quieta. He visto algo como caminara por aquí. Mira, está ahí al lado del árbol. Sí, veo una sombra yo. Se ve una sombra, ¿verdad? Sí, no, no, se ha marcado. Sí que parece que por aquí, lo que las pruebas termográficas, aquí hace mucho más frío, ha bajado mucho la temperatura. Y sí que se ve algo moverse. Justo aquí. Y aquí en la sombra, ¿la ves? No, no, porque si. Sí, es algo, como han dicho los testigos, algo muy transparente, como si levitara, ¿eh? Porque al final va a tener que darle credibilidad a lo que nos han contado, ¿eh? No sé, no, 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 no la he captado, no, no la he captado, no he hecho la foto. Pues bien, vamos a hacer una prueba nueva, que es la prueba de la brújula. Vamos a ver qué resultado nos da. Estamos yendo por todo el sitio donde hemos tenido alguna evidencia, tanto termográfica como visual. Nos acercamos a la zona de los árboles, que es donde hemos visto esa persona que iba de un lado a otro y esa sombra que ha visto la compañera. ¿No es así, compañera? Sí. Correcto. Vamos a ver lo que nos da. Vemos que la brújula de momento va bien, pero empieza a fluctuar de un lado para otro. Y ahora empieza a moverse la brújula sin ningún motivo aparente. Compañera, ¿estás viendo cómo se mueve la brújula? Sí, qué pasada, madre mía. Bueno, pues bueno, vamos a dar por terminada esta prueba. Vamos a seguir con la Kinect. Bien, amigos, vamos a utilizar el aparato que más os gusta, que es la Kinect, y vamos a ver lo que podemos encontrar por ahí. Acompañarme. Mira. Míralo. Mirad, no sé, lo voy a grabar con el móvil porque es alucinante lo que nos está saliendo aquí ahora mismo. ¿Y uno?
Y ahora nos vuelve a salir, nos vuelven a salir otra vez. Aquí hay uno. Mira cómo camina. Mira la silueta. Está como bailando. Se le ven las dos piernas, los dos brazos, la cabeza. Está feliz, Está bailando, sí. ¿Lo estáis viendo, amigos? Se le ven los dos brazos, las piernas y la cabeza y está como bailando. Ya ha desaparecido. Qué curioso. Mirad. ¿está feliz o qué? Sí, yo diría que sí. Sí, ahí tenéis la evidencia. Aquí hay alguna energía que, bueno, se le ve contento y bailando como si tocara. ¿Estás feliz? Sí. Está feliz, sí, está contento bailando. ¿De dónde desaparece? Ha vuelto a desaparecer del todo. Estamos grabando con la Kinect y con el móvil a la Kinect para que lo veáis directamente, ¿eh? Pues bien, ha llegado el momento de colocar estas cámaras de visión nocturna que estáis viendo en imagen. Una cámara que la dejaremos en total oscuridad, le quitaremos el foco que tenemos ahora para que nos veáis y podéis ver estas imágenes en blanco y negro, en perfecta oscuridad, que nos reflejarán si hay alguna sombra de la noche o lo que podemos encontrar en ella. Os dejamos con estas imágenes. Hoy, en nuestra prueba de psicofonía, nos utilizaremos también como ayuda este magnífico aparato, un aparato de bajas frecuencias en el cual capta frecuencias que el oído humano no puede captar, unas frecuencias muy bajas en las cuales nos indicará si hay alguna energía que quiera comunicarse con nosotros mientras hacemos nuestra psicofonía. Buenas, ¿hay alguien aquí que se quiera hacer presente? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos puedes decir tu nombre? Te hemos visto bailar a través de nuestra máquina. Sé que estás muy cerca. Me ha entrado mucho frío de repente. ¿Cómo te llamas? Sé que estás cerca. ¿Cuál es tu nombre? ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Sabes qué día es hoy?
Dinos, ¿qué día es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Eres uno de los tres frailes? ¿Nos puedes dar una señal? ¿Nos puedes dar una señal? Da un golpe en el árbol. ¿Quieres que nos vayamos? Estás tocando la antena del aparato, ¿verdad? Acércate aquí a la antena, toca la antena. Toca la antena. ¿Quieres comunicarte? Dinos tu nombre a través del aparato. Vale, cerramos aquí esta sesión psicofónica. Evidentemente no hemos oído nada. Cuando escuchemos las cintas, veremos a ver lo que nos ha podido deportar el destino. Hasta ahora, amigos. Bien, amigos, hemos llegado al final de esta luna misteriosa. Una luna misteriosa en la cual siempre intentamos averiguar la verdad de las cosas y de lo que pueden ver los testigos en ciertos sitios que ocurre un tipo de misterio que parece que se escapa a una conclusión científica. Hoy hemos estado aquí, en este sitio tan emblemático, en el cual los testigos aseguran que aquí fueron asesinados tres frailes, que tienen su monumento y que por las noches se aparecen vestidos de blanco, flotando como si estuvieran volando. Nosotros, con el escepticismo que tratamos siempre estos temas, hemos venido a investigar. Hemos hecho todas las pruebas científicas y físicas que podíamos hacer para demostrar si esta leyenda era cierta o no era cierta. Pero lo cierto es que, en tanto en la Kinect como otras pruebas, hemos visto cosas. Hemos visto esa especie de figura que parecía bailar en el aire, muy parecido a lo que nos describían los testigos que aseguran que estas tres figuras se aparecen aquí por las noches, vestidos de blanco y levitando en el suelo. Nosotros no vamos a decir si es verdad o no es verdad que estas figuras se aparecen. Lo único que podemos decir que nuestra investigación ha dado unos frutos. Y ahora, como siempre, hasta luego y os quiero.